más a mi canal y a otro blog. Espero que estén todos muy bien. Aquí estamos a las 11 de la mañana. El día de hoy no fui al gimnasio, ya que tenemos cosas pendientes con lo de la tienda. No habíamos podido conseguir carpintero como una semana, pero ya finalmente lo conseguimos el día de hoy. Y ya está terminando pues todo el trabajo de la tienda, gracias a Dios. Así que pues ahorita les voy a mostrar cómo va más o menos. Y también tenemos un par de pendientes el día de hoy en la casa. Quiero terminar ya la cocina aprovechando que está el carpintero. A ver cómo nos va con eso. Vamos rumbo a la tienda. Es el carpintero, bueno, uno de los carpinteros. Voy a mostrar la tienda por fuera primero. Ya luego les muestro dentro porque todavía están trabajando ahí. Y hay mucho polvo, por eso no entré. Pero faltan muchos detallitos. Miren, ahí están los carpinteros ahorita trabajando. Y esa es la tienda. Está fuera de la casa, les digo. Pero tiene acceso. Y aparte está el mercado principal, pues aquí afuera, que es muy bueno, ¿no? Pero faltan algunos detalles, como ponerle el vidrio y todo eso que falta aquí. Pero pues ya en unos días más, primero Dios, también lo haremos. Muchos pitizos acá de coches. Bueno, ahorita por el momento voy a ir a comprar comida para las gatitas, que ya se les está acabando. Y ahorita le estoy dando de comer a sushi todo el día por lo de la leche de los gatitos. Ahorita les actualizo lo de los gatitos y les muestro un poquito en video para que los vean. Estos gatitos sí están muy bien, gracias a Dios, han dormido bien, comido bien y todos se ven sanitos estos gatitos. Esperemos que no pase nada malo con ellos, que ya nos estamos encariñando. Pero bueno, tenemos una teoría de que Sushi tuvo esos gatitos antes que el otro gatito. Cuando yo me di cuenta del otro gatito, tenemos la teoría de que ella los tuvo antes y tal vez los escondió y nosotros no sabíamos, o a lo mejor parió la misma noche y igual no me di cuenta que fue antes de llevarlo al veterinario. No sabemos, hay algunas teorías por ahí. El punto y lo importante pues es que están bien y que está feliz Sushi, estamos felices nosotros, eso es lo que importa. Ya, ¿cómo nacieron? ¿Cuándo nacieron? ¿Qué pasó? Pues ya es otra cosa. Bueno, vamos a ir a comprar las croquetas de las gatitas para que puedan comer ya, que veo que se le están acabando las croquetas. Acompáñenme al súper. Miren cómo está el clima el día de hoy. Está todo nublado, ha estado lloviendo toda la mañana, toda la noche, toda la mañana. Apenas ahorita como que bajó, está chispeando un poco, pero no ha parado. Intentando comer una sopa instantánea y está Iba de aquí conmigo viendo la televisión, estamos viendo las caricaturas. Aire Hunt están estudiando y me dice: ¿qué es eso, mamá? ¿Sopa? Y le digo: sí, es sopa. Digo, pero está muy caliente. Y luego se me acerca y le hace: hazle así, mamá, hazle así. le hago así. Me dice: muy bien. Y le digo: gracias. Y me dice: de nada. Yo le enseñé eso y me lo enseñó de regreso, ¿verdad, Iba? ¿Iba? ¿How you doing? Mami, papi. ¿Is hot? ¿Is hot? Estoy hot, I can't try. Les digo. Thank you. Bueno, como les digo, ha estado lloviendo todo el día de hoy. Toda la noche estuvo lloviendo y el día de hoy todo el día casi. Y está lloviendo ahorita, miren, pero miren dónde estamos. Estamos en la cima de la montaña, venimos a ver otro terreno. Ya saben que estamos en busca de un terreno. Ya tenemos uno que es casi casi seguro, pero nos quieren mostrar otro el día de hoy, así que vamos a ir a verlo. Pero está muy, muy frío acá arriba ahorita. Y aparte con la lluvia, pues más. Pero miren nada más la vista que tenemos aquí. Pues es en la montaña prácticamente, les digo. Uf. Vean la vista desde aquí. Se ve todo el lago. Tenemos que bajar por aquí. Ya, tener cuidado aquí.
Uf, me traje mis yutis. Me hubiera venido con botas. Yep. Las niñas ahí. Me hubiera venido con tenis o botas. Me mojé toda. Wow. I don't know. El camino, miren. Esta es la casa del señor. El señor vive aquí. Oh, ya, ¿Malcón Salah? Bueno, ese es el terreno que nos están ofreciendo. Está ahí todo eso. Que dice que van a hacer un camino allá. Y ya va a estar la conexión. Y pues bueno, ahorita está nublado por la lluvia y por muchas nubes, pero por allá se puede ver el lago y todo el bosque, ¿no? Entonces estamos decidiendo si queremos vivir allá, de ese lado, o acá. Ahora sí que es cuestión de tiempo. Ahí están las gallinitas del señor, miren. Ya. Qué bonito donde vive. Todo es natural, esa agua es directa de... Es directo de allá de la montaña, ¿no? Es pura para tomar. Es de chicken salsa, ¿sí? Así es, chickens, los pollitos allá, tienen pollitos. Ya. Ay, una mamá pollito, una mamá gallina con sus pollitos allá. Me empapé ahora sí. Estamos algo indecisos con los terrenos. El que nos mostraron el día de hoy también es muy buena opción, pero está más como en el pueblo y el otro está más en la montaña. No sé qué pensar. Bueno, pues antes de llegar a la casa, llegamos aquí con Bruno a tomarnos un café. Ya puso su cafetería aquí, miren qué bonito está. Este es su hijo, y este es su esposa por allá cocinando. Y este... Ahí está Bruno. Creo que llegamos a tomarnos un café y una dona, esas que prepararon el día de hoy, prepararon donas con crema. Y bueno, las estamos probando a ver qué tal, aquí apoyando a la comunidad local. Sí. Muy rica, aparte que estábamos con frío, ¿no? Les digo que haciendo frío el día de hoy. Ahorita que veníamos bajando de la montaña se empezó a hacer frío y hasta se nos empañaron los vidrios del coche. Miren, a ver si lo pueden ver. ¿Cómo están empañados los vidrios ya? Está haciendo frío. Entonces vamos a tomarnos un cafecito aquí rico y una dona calientita con crema. Buen provecho. Aquí está Sushi. Voy a cenar, acá están sus bebés, miren. Quería mostrárselos antes de despedirme del vlog. Voy a mañana hacerles otro nidito, a ver si les gusta, para ponerlos ahí, porque están aquí en el closet y está haciendo frío ya. Mi sushi hermosa está comiendo, mi hermosa gatita. Bueno, pues ahí están los bebés. Actualización. Bueno, gente bonita, ya llegamos aquí a la casa, ya es hora de poner a todo el mundo a dormir y mañana, según esto, me terminan ya ese trabajo de la cocina que también está pendiente desde hace mucho tiempo que ya les quiero mostrar. Pero pues hasta mañana, gente. Entonces nos vemos en un próximo vlog. Espero que les haya gustado el día de hoy y se me cuidan mucho. Los quiero mucho. Hasta luego. Bye.